¿Qué quiere ese güey ahí, güey? El Tubi anda bien desvelado, güey. Y el José ya se va a tomar sus pastillas. El Juan está aquí afuera, José. Pues vino a acompañarme a mí, güey. Es la 1:30, güey. No, es la 1, güey. ¿A qué hora llegaste a dormirte aquí, güey? Las 10, pero no estaba dormido, güey. Es todo, José. Está el José, ya se tomó sus pastillas, banda, no, para que no digan. José, ¿cuándo vamos a ir a apagar la luz, güey? ¿No vienen a cortártela hoy? No te la cortan, güey. Sí te la cortan, güey. La luz no, güey. Te dan chance hasta 2 meses, güey. Sí, pero si no pagas en 2 meses... A lo mejor te la pasan. No, no creo, güey. Casi no. El agua sí, güey. El agua yo casi te los cortan en peligro. Sí te los cortan. ¿Vamos a ir por comida? ¿No quieren o qué? Sí, no, güey. ¿Tú, José, ya comiste? ¿Les traemos, sí o no? No. Vamos, vamos, pues, güey. Súbanse, fierro. Ponte los tenis, no te voy a dar descalzo, güey. Ahí está el otro. Ahí está, mira. Ahí están tus chanclas feas. ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos? Aquí andamos en modo relax, agarrando energía. ¿Qué pex? ¿Es la primera vez que viene a visitar al José o qué? La primera vez que viene. O sea, está ahí, se está poniendo talco en los tenis. ¿Cómo la ven? ¿Está enojado, José, o qué? Así es su estado natural. Vive enojado todo el día. Para que vean que sí es limpio, ¿eh? Siempre se anda bañando con crema y usa talco. Siempre con crema y usa talco. Es más limpio que el tobillo, creo. Sí, ¿no qué? Sí. Ahí está el Juan ya con su tonayán, para que vean que desde temprano empieza a pistear este güey. ¿Ya lo vieron? Y aquí tiene esa madre. ¿Cómo andan, pues? Es que apenas vamos a ir a comer. ¿A ir a comer? Sí. Nadie ha botaneado, así que vamos a ver. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comprar? ¿La va a ir a cotorrear, no? Sí, puro cotorrear, José. Ah, ¿es todo? Este, ahí va acumulando ya el dinero, mira. Ya tiene un buen de feria. José, y siempre dices que no traes dinero, güey. Pues si siempre estás retacado dinero por todos lados, güey. Dinero, güey, qué dinero del banco, estás pendejo. Oh. Te enojado, güey. Pues si yo no trabajo en el banco, güey. ¿Por qué chingón estaban? Dice que, güey, que tú, güey. ¿Cuál, güey? Pues me ocupó. Nah, no, yo qué tengo que ver. ¿Quién te ocupó, José? El patrón. El Don Beto. ¿Don Beto? Y su pandilla. ¿Y no te pagó o qué? No, tengo pinche 14 años retenido. ¿Sí? Tiene 14 años retenido sus pagos del banco. ¿Cómo la ven? Cuando le llegue el pago se va a hacer millonario. Bueno, no va a querer ni hablar. Sí, no lo dudo. Va a tener representantes y abogados. Ahí está el estado de cuentas para que le crean. Ah, eso no sé, ¿lo guardo o qué? Son las hojas que me dio el banco. ¿Sí? Él mismo lo dijo, la NASA ya a través de la sangre que te... Te van a correr, Juanes. Te van a correr, güey. No le des, no le eches porras. Sí, se puede. Bueno, entonces vamos a ir a comer o no, pues. Sí. O sea, quedar echado hasta aquí todo el día tirando barra. Todo el día, ¿no? Esperando que se levante el pelón. Pelón, ¿vas a ir a comer o no, güey? Sí, güey. Vamos, vas a tener pastillas para la cabeza, güey. ¿Vaya crudo o qué? Ni pistea. No, no pistea. ¿Se ve en el carro? ¿Cómo se llama? Yo voy a seguir. Ella me había dicho que me entró pino y la cadera. Oh, por Dios, el poder del color. Ya empezó a picarse las orejas el José. Oh, para que te las alarmas allá adentro, ¿no, José? No quiero querer salir. De la oración. Una bolsa de cintura. ¿No te cansas de hablar con el fuego? Fierro. Bueno, el José va a mandar un saludo a toda la banda de Torreón. José, saludos a toda la banda de Torreón. Saludos güey. Para toda la banda de Torreón. Es todo, no, es que anda de buenas hoy el José mandando saludos. Y a Gómez Palacios y a Lerdo. El Coyote, el Fénix. Arre pues, ahí nos bochamos, banda.